sí tenemos repertorios como el que vamos a estrenar actualmente. Es una historia de vida que la estamos ubicando en el municipio de Tzitzitas, Yucatán. A través de ella nosotros vamos a dar un recorrido por lo que es la vida desde el nacimiento hasta que van creciendo, se enamoran y se vuelve un ciclo, donde vamos a poder ver la ceremonia del Jezmec, podremos ver a la gente tal vez en el mercado, hablar un poquito sobre la fiesta de Santa Inés, que es la santa patrona de Tzitzitas, donde podremos ver el baile del Balché, que tiene que ver precisamente con la fiesta de la santa patrona y es previo a lo que conocemos como la danza del pavo o Cotzcalzón. Bueno, principalmente tuve mis inicios en el Secuni con el grupito de los Aluches, que era un ballet infantil en la época en la que yo inicié. Y principalmente fue mi mamá quien me incursionó en el mundo de la danza folclórica. Quiero invitarles a que asistan a nuestro quinto aniversario en el Teatro Armando Manzanero a las 8 de la noche, para que puedan ver un poquito más de lo que hemos ido formando con toda nuestra agrupación. Juntos transformemos Yucatán, Gobierno del Estado.